¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy en una nueva cocina en vivo que estamos realizando junto a Sabor USA Chile. Como dice acá, Sabor USA Chile. Bueno, en el día de hoy, como ya este sábado ya va a ser Halloween, y bueno, este Halloween va a ser un poco diferente, ¿no? No vamos a poder salir a las calles con los pequeños, incluso los adultos que nos gusta disfrazarnos, me incluyo porque a mí me encanta disfrazarme, no vamos a poder hacerlo. Pero eso no quiere decir que no podamos preparar cosas ricas en la casa para disfrutar en familia, con los pequeños, con todos juntos, ¿no? Bueno, así que ahora vamos a hacer unos deliciosos y súper fáciles cupcakes, los cuales vamos a rellenar con una salsa de chocolate americana, por supuesto, estadounidense. Y también vamos a hacer un frosting con mantequilla de maní, la típica mantequilla de maní de origen americano, la típica que ellos ocupan, ¿no? Para ponerle al pan, no sé si han visto siempre en las películas, bueno, que le ponen sus emparedados de mantequilla de maní, jalea, que le llaman, que yo imagino que la jalea es como la mermelada que nosotros decimos, ¿no? Jam, parece que le dicen a la mermelada. Bueno, entonces vamos a partir por los cupcake. Ya estoy precalentando mi horno a 180 grados, lo tengo precalentando. Así que cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, se la hacen al camarógrafo que está ahí atrás, mi marido Vicente, a quien le agradezco una vez más que él se viene muy rapidito de su trabajo para poder alcanzar a ayudarme a hacer mi camarógrafo. Así que bueno. Vamos a partir. Ya tengo más o menos adelantado toda mi mise en place, que es los ingredientes preparados para comenzar la preparación de por supuesto, de estos cupcakes. Todos los ingredientes van a estar escritos en el Instagram de Sabor USA Chile. Ustedes saben que todo está en vivo, va a quedar en el Instagram de ellos, así que para que después vayan a su Instagram, que es @saborusachile, y ahí pueden verlo, ¿ya? Entonces, voy a colocar aquí una taza de azúcar, que son aproximadamente 220 gramos, más o menos, una taza de azúcar repostera. El camarógrafo me sigue para allá, para acá. Ya puedes correr que te pillo siempre. Bueno, la cosa es que vamos a colocar también mantequilla, mantequilla blanda sin sal. Este de la mantequilla, muchas personas me escriben que pucha, que la mantequilla es muy cara y que, bueno, yo siempre voy a intentar y hacer la mayoría de las recetas con mantequilla porque la mantequilla tiene una mejor calidad y un mejor sabor y un mejor resultado final que la margarina. Pero también les resulta con margarina y les resulta muy bien también con aceite. Entonces, esto creo que son 125 gramos de mantequilla blanda sin sal. La mantequilla la venden sin sal, la venden en todos los supermercados. Podrían reemplazarla por 125 ml de aceite de canola, aceite vegetal o, en su defecto, margarina, ¿ok? Entonces vamos a batir esto para hacer un cremado. Espero que me escuchen cuando esté hablando. Díganme. Bueno, pueden pedir sus saluditos. Saludos desde Coronel Coronel y desde Talca. Talca. Bueno, espero que me estén escuchando, así que díganle ahí al camarógrafo si se escucha o no se escucha. Este paso es importante. Este paso es importante. Es importante que el azúcar quede bien cremadita con la mantequilla, para que después tenga un buen resultado el bizcocho o el queque, o en este caso el cupcake, que en realidad es un quequito. El cupcake es un quequito, ¿no? Entonces esto es importante para que después no les quede apelmazado. Es importante que quede bien disuelta el azúcar con la mantequilla. Está difícil. ¿De qué? Difícil. Quique. Mi macho. Mi macho. Tocopilla, Tocopilla. Colombia. Colombia. A Colombia. ¿Quieres conocer Colombia? Linares. ¿Linares? Ancud, La Ligua. Ancud, La Ligua. De todo Chile.
Cabildo. ¿Ah? Desde Cabildo, desde Copiapó. ¿Es azúcar normal o impalpable? Este es azúcar normal, regulada normal. ¿Tú me escuchas bien? ¿Tú me escuchas bien? Sí. Entonces tú repites. Dije azúcar granulada normal, digo. Azúcar granulada normal porque aquí lo van a escuchar. Saludos desde Ecuador. ¿Ecuador? Desde Chile Chico. ¿Chile Chico? Desde San Felipe. ¡San Felipe! ¿Hasta vivo el día hoy? Osorno, Valdivia, Coquimbo. ¿Muchas partes? Mucho, mucho. Ustedes en casa, tómense el trabajo de hacer esto, o sea, su tiempo, ¿ya? Con calma. Yo me voy a apurar un poco más, pero es importante que quede bien cremadito esto. Desde Villa O'Higgins. ¿De qué? Villa O'Higgins. Villa O'Higgins. En la carretera Austral. Ay, mira, ¿eh? Mi marido quiere puro ir a la carretera Austral. Siempre me está mandando videos y cosas. Me manda videos de YouTube, de la carretera Austral. Y su sueño es ir a recorrer la carretera Austral. O sea que de acá de San Felipe manejando hasta allá. Algunos paradillas alemanes. Corea del Sur. ¿Ah? Corea del Sur. ¿Corea del Sur? Sí. ¿Quién me ve desde Corea del Sur? Min Kim Ro. ¡Ah! ¡Corea del Sur! No lo creo, que mis hijas viven allá, en Corea del Sur. Está temprano despierto, son las 7 de la mañana. ¿Qué estamos preparando? Bueno, para recordar. Estamos preparando cupcake, que le vamos a poner un relleno de salsa de chocolate americana y vamos a hacer un frosting de crema de mantequilla, también americano, de origen estadounidense. Bueno, miren, quería mostrarles que ya está más cremadito esto. ¿Ven? ¿Cómo está la textura? Entonces ahora vamos a agregar dos huevos y es importante que todo esté a temperatura ambiente. Para que nos salga todo bien, tiene que estar todo más o menos a temperatura ambiente. Entonces agrego un huevo, lo voy a incorporar. Un saludito para Natalie de Melipilla. ¿Cómo? Un saludo para Natalie de Melipilla. Saludo a Natalie de Melipilla. Si es con aceite, ¿cuánto debería batir? ¿Ah? Si es con aceite, ¿cuánto debes batir? Porque en el aceite, si lo hacen con aceite, como que agregan el aceite después, parte batiendo los huevos con el azúcar. Para que se disuelva el azúcar, parten batiendo los huevos con el azúcar y después agregan el azúcar. Miren, ya se incorporó bien el huevo, ¿ven? Miren cómo se incorporó súper bien. Ahora vamos a agregar el siguiente. Por ahí dicen, un saludo al mejor primo. ¿Ah? Un saludo al mejor primo. Un saludo al mejor primo del mundo mundial. ¿Quién es? Yo me la voy a jugar por mi primo Pablo que está en Estados Unidos. Te amo, primo. Y ya me llevarás a pasar un Halloween maravilloso contigo a Estados Unidos. Lo sé. Un saludito, bueno, para Rocío Vivar de Linares. Ya, Rocío Vivar, un saludito también. Besitos. Miren, vale, quiero mostrarles cómo está esto. Si ustedes se dan cuenta, el huevo quedó súper bien incorporado. No se hizo eso como de que se corta a veces, que se ve como que se cortara muchas veces. Como que se corta. Si pareciera que se les corta, no importa, no pasa nada. Le agregan la harina y ahí se arregla. Pero eso es porque falta un buen batido previo del huevo con el azúcar, o sea, del azúcar con la mantequilla, ¿ok? Entonces, por eso hay que batir bien el azúcar con la mantequilla para que
el huevo también se incorpore bien y después el resultado del bizcocho, del quequito en sí, sea bueno, sea esponjoso y no quede apelmazado como puede quedar algunas veces, que muchas personas se quejan de eso. Ok, entonces ahora voy a agregar una cucharadita y media de esencia de vainilla. La vamos a incorporar también. Entonces ahora lo que voy a hacer es cernir los secos. Voy a poner esto por acá. Así me ayudo para que no se caiga acá. Entonces voy a buscar un cernidor. Y vamos a cernir. Aquí tengo leche a temperatura ambiente que son 200 ml de leche. Tengo una cucharadita colmada de polvos de hornear con una pizca de sal y una taza y media de harina sin polvo, que son aproximadamente unos 220 gramos. Voy a agregar acá. Voy a agregar también los polvos y la sal. Ya, voy a ahí la mitad y voy a agregar un poco de leche. Ahí. Y ahora en velocidad baja, incluso lo pueden hacer con la mano. Lo van batiendo, lo incorporan, pero puede ser a mano, ningún problema. De hecho, toda esta receta podría hacerse a mano, lo que sucede es que el cremado tarda más si lo haces a, digamos, el cremado de mantequilla y azúcar tarda más si lo haces a mano. ¿Cuánto mantequilla era? 125 gramos. 125 gramos. Con una taza de azúcar que son 220 gramos. Voy a agregar el resto de la leche. Le agregué una taza y media de harina. Son 220 gramos aproximadamente. Ya, ahora saluditos con la para Antofagasta. Antofagasta, saluditos. Ahora voy a repasar esto con la espátula. Voy a dejar esto por acá. Esto tienen que hacerlo también, repasar bien la mezcla para que no les quede nada de harina suelta, ¿ya? Eso es importante. Bueno, vamos a retirar un poco de cosas. Saludito para Carlota de Santiago. Carlota Espinosa de los Monteros. Saludito para Carlota. Te preguntan cómo celebramos Halloween acá. Acá, ¿cómo celebramos Halloween? Bueno. Este año va a ser un poco diferente, pero normalmente, bueno, yo estoy hablando de mi ciudad, normalmente acá los niños salen a pedir dulces, normalmente uno pone algún adornito en la puerta, no lo hacemos como en Estados Unidos adornan como Navidad, ¿no? Como ponen cosas afuera y hacen unas producciones gigantes, maravillosas, preciosas, que a mí me encanta, yo soy una fanática de Halloween. Bueno, yo soy una fanática de Halloween y de Navidad también. Y ellos, pues, aquí pasan los chicos con los papás disfrazados. Y a mí me gusta personalmente disfrazarme. Yo aquí en mi casa no hay niños pequeños, pero a mí sí me gusta disfrazarme. Y yo siempre me disfrazo. Deja esta taza por acá. Yo siempre me disfrazo y tengo muchos dulces. De hecho, tengo un poco de dulces porque en una de esas algún niñito pasa, no lo sé. Y bueno, y siempre salgo disfrazada a dar los dulces. Es muy entretenido. Así por lo menos lo celebramos acá. Me estaban preguntando si pueden cambiar el azúcar por la stevia. Sí, claro. Ahora, cantidades no puedo darles porque cada fabricante tiene sus medidas, pues de equivalencia de una cucharada de azúcar equivale, no sé,
a media de stevia o viceversa, también puede ser sucralosa, algún tipo de endulzante, cualquiera que ustedes consideren y que ocupen, pueden hacerlo, sin problema. ¿La receta va a quedar aquí subida? La receta va a quedar en el Instagram de Sabor USA Chile. Entonces ahora con una cuchara de estas de helado, me guío yo para llenar todos los las cápsulas de papel. Esa es distinta. ¿Esa? Sí. No, son todas iguales. Lo que pasa es que esa venía pegada con los otros que hice antes. Es importante que no llenen hasta arriba. Por eso lo hago yo con este tipo de cuchara. Bueno, te sirve cualquier cuchara, que la cosa es que más o menos te queden parejo. No los llenes hasta arriba para que no suban. La idea es que no tengan copete. Porque si tienen copete para arriba, eso ya no es un cupcake, sería un muffin. ¿Ya? Y... saluditos desde Zaragoza. ¿Zaragoza? Mm. Saluditos, España. Complicado el asunto allí ahora. Sí, está complicado. Bueno, como en todos lados nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que cuidarse nomás, el autocuidado es lo principal. Bueno, más o menos esta receta te rinde para unos 15 cupcakes, así que ya lo tengo listo. Tengo otra acá, a ver, aquí tengo la otra. Esta receta no tiene, no hay problema que si no te alcanza con una bandeja y tienes que esperar para sacarla, puede esperar sin problema la mezcla, no le va a pasar nada ya. Así que por si acaso. Y ahí hay 15, yo creo que va a alcanzar para, sí, alcanza como para 16, a ver, sí, más o menos, 16 cupcakes te alcanzan con esta cantidad, 16 quequitos, digámoslo así, ¿ya? 16 quequitos. Voy a meterlos al horno. Un saludito para Sandra González. ¿Para quién? Sandra González. Ah, para Sandra González, un saludito. Bueno, voy a ponerle tiempo, esto más o menos unos 22, 24 minutos ahí aproximadamente. Depende del horno, puede estar antes, 20 minutos. Eso va a depender. En el mío se demoran como 23 minutos aproximadamente. ¿Ya? Ahí yo les voy a dar. Y ahí ya los voy mirando. Quizás estén un poco antes. Bueno, después meto esto porque precalenté un solo horno. Entonces ahora vamos a pasar a la parte del frosting. Porque yo ya tengo hechos algunos acá. ¿Ven? A ver, miren. ¿Ven? Ya tengo estos hechos. La idea es que queden así, que queden, no pasen de ahí, para que, porque si no después van a tener que estar cortando. Esa es la idea. Bueno, entonces vamos a llevar los ingredientes para esta otra batidora, los ingredientes que vamos a ocupar para hacer, digamos, este frosting. Ya. Ah, voy a sacar la pesa porque necesito pesar un poquito. Vamos a pesar, necesito 250 gramos de mantequilla de maní. Entonces voy a pesarla acá. Saluditos para Castro. Castro, vi hoy día algo de Castro, ¿qué era? ¿Que entraron en cuarentena o algo así? ¿O los retrocedieron? No sé, algo vi con Castro. Ancud, Castro. Algo vi. Bueno. Silvana, ¿cómo hago para que me queden los cupcakes más blanquitos y no tan dorados? ¿Más blanquitos? Sé que no sé, a lo mejor que no se tosten tanto por arriba. Pero es que los cupcakes no se les ve la parte de arriba, pues si van tapados, van con frosting. Tienen que quedar así como un quequito, no blanquitos. Así que si te quedan como quequitos, los cupcakes son quequitos. Se les llama cupcake porque llevan un copete de frosting arriba, pero realmente son queques. Son queques, igual que los muffins. ¿La mantequilla de maní sirve para dulce y para salado?
La mantequilla de maní sirve para dulce y para salado, para hacer preparaciones dulces y saladas, para agregar en, por ejemplo, si ustedes hacen alguna receta de pollo y le ponen algunos frutos secos, también pueden agregar una cucharada de mantequilla de maní, queda súper rico. Bueno, para hacer diferentes preparaciones, dulces y saladas, exactamente. Ya, entonces voy a buscar un... Listo, entonces aquí voy a poner 250 gramos de mantequilla de maní. Oye, la mantequilla de maní esta es de origen americano. La encuentran en prácticamente cualquier supermercado, por si acaso. Ninguno en específico, pero en todos la pueden encontrar. Venden estas cositas ricas de mantequilla de maní y todo eso. Y vamos a agregar también 100 gramos de mantequilla sin sal. Es importante, sí, aquí sí que es importante sí o sí que sea mantequilla y mantequilla sin sal, blanda a temperatura ambiente. ¿Ya? Eso sí que es importante. Tengo aquí 300 gramos de azúcar flor o azúcar impalpable para los que me ven desde otros países. Y vamos a agregar la mitad al principio y... vamos a ver, pero primero voy a incorporar estos dos ingredientes. La mantequilla es la gris, ¿vale? Sí, la Great Value. Hay diferentes marcas de origen americano en el supermercado. La Great Value, Smucker's y Parade. Sí, Parade, Smucker y Great Value son mantequillas de maní de origen americano que pueden conseguir en el supermercado. Si ocupan este tipo de batidoras, tienen que ir raspando, porque esto lo pueden hacer con cualquier batidora, ¿ya? Cualquier batidora les sirve. Pero la idea es ir ahí soltando las paredes de los laditos, ¿ya? Hace un poco de calor. Y ahora voy a agregar azúcar impalpable, azúcar flor. Voy a agregar esa cantidad y voy a incorporarla, voy a batirla en velocidad bajita, si no aquí vamos a quedar como berlines, no, vamos me a hacer voy. Cupcake para me quedar voy, como me, berlines. Me voy. No, pero en velocidad bajita. Sí. El azúcar flor, uno siempre da una cantidad, pero uno tiene que ir más o menos viendo la textura, ¿no? Para lo que la va a ocupar, para decorar una torta, para rellenar, para frosting. Ahora voy a ir agregando un poco más. Pero aquí falta un ingrediente todavía, así que... Ahora le voy a subir. Voy a buscar... Tengo crema para batir, tengo 150 gramos de crema para batir fría, que se la voy a ir incorporando. Y ahí van viendo el cambio que se va produciendo en la mantequilla de maní, o sea, en la crema, en el frosting de mantequilla de maní. No he agregado toda alegra, he agregado como 100 ml o 100 gramos de crema para batir, que está fría, fría. Entonces ahora voy a comprobar la textura y conforme la compruebe, veré si se le agrego el poquito que me queda o no.
necesitamos varios minutos de batido. Nosotros vamos a apurar un poco la cosa, pero necesita sus buenos minutos de batido. Por lo menos unos 8, 9, 8 a 10 minutos de batido, sí, necesita. Para que el azúcar se incorpore bien, bien con la mantequilla y con la mantequilla de maní, con la mantequilla normal. Igual esta batidora es más rápida, por supuesto, así que vamos a ver cómo está. Vamos a ver la textura y vamos a ver cómo está esta mantequilla. A ver. ¡Oh, qué rica está! Le voy a agregar este poquito. ¿Cuánto había ahí? ¿Cuánto había en total, más o menos? ¿250? ¿De qué? De crema. 150. Hoy está, pero... increíble de exquisita. Voy a repasar los laditos. Pasa que se queda como pegado por los lados, entonces... vamos a repasar. Para que no se nos quede y bata bien. Pero ya lo que probé está increíble. Deliciosa. Es que la mantequilla de maní es muy rica, es muy versátil. Así que vamos a darle la última batida. Si acaso te quieres acercar al horno para que vean cómo están creciendo los cupcakes, los quequitos realmente. Sí, pero ya están subiendo. Sí, pero bueno, sí, ya los tienen que estar fríos cuando los vamos a ocupar. Ya, están listos, la crema está lista. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer con estos que yo ya tengo acá. Voy a sacar mi salsa de chocolate. Miren. Esto ya les había sacado yo, ¿ven? Miren, ¿ven? Esto... es trampa. Ya, entonces, con cualquier cosita redonda... yo tenía uno especial para sacar cositas de cupcake, pero cuando hicimos todo lo de la cocina, no sé dónde quedó, no lo pude encontrar. Así que ahora con este, que es un descorazonador de manzana, me ayudo. Lo más adentro, porque quiero que salga un poquito más. A ver, ahí. Me voy a poner las botas. Sí, te vas a poner las botas. Exactamente. Los cupcakes, para que hagan esto, tienen que estar ya, cuando vayan a poner la cremita y todo eso, tienen que estar fríos ya. Tienen que estar frío, porque si no la crema se les va a derretir encima del cupcake. A ver este. Ahí lo había sacado. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a poner aquí adentro un poquito de salsa. Ahí. Poquito para devolverle la tapita. La salsa de chocolate te sirven para los panqueques, te sirven para
Yo los ocupo, normalmente la ocupo en sobre helados, la ocupo para hacer drop cake, que es cuando cuando haces una torta y le pones por las orillas y haces como una decoración. ¿Ves? Ahí es la idea. Que ahí. Y haces como una decoración de gota con las salsas, estas te sirven. Les vamos poniendo las tapitas. Si escuchan un gato gritar, es mi gato Sol. Que bueno, que él es así. Me gusta participar en los videos de YouTube, le gusta participar en las cocinas en vivo, en todo. Nadie va a saber que tiene una sorpresa el cupcake, ¿no? Que tiene una sorpresa dentro. Bueno, el relleno sorpresa. ¿Esa es la crema? Sí, vamos a poner la crema. Pero para la crema, ¿no? Sí, voy a poner la crema. La crema y vamos a poner un poco de crema acá. Déjame limpiar esto. ¿Qué les parece la receta? ¿Les parece apetitosa? Oye, una torta decorada y cubierta con esta crema es fantástica. Está deliciosa, la verdad que sí. Muy rica. Bueno. Voy a dejar esto por acá. Ya, Sol. Me encanta la textura que le quedó al frosting. Quedó muy bien, aunque esta manga no es muy grande. Bueno, la decoración que le vamos a dar va a ser una decoración inspirándonos en, por supuesto, en Halloween. Vamos a ver cómo quedó esto. A ver. Perfecto. Vamos a inspirarnos en Halloween. Entonces, tengo por acá ojitos. ¿Ven? Tengo ojitos. Ojitos. Así que vamos a comenzar. Y vamos a hacer. Nada, esto es como sea. Aquí no hay algo, una dirección para allá, para acá. La idea es poner como así, como líneas, pero no muy ordenadas. Pues la idea es que sean así como para allá, para acá, y vamos para allá, vamos para acá, y vamos a ir haciendo así, como si fuera una momia toda vendada. A ver, voy a poner otra línea por acá. Sí, por eso se trata. Les vamos a poner unos ojitos. Oye, este está medio tuerto, parece. Está al revés. Qué medio raro es. He puesto los ojos en medio de la No, si los ojos van ahí. En medio de la cara. Sí, pues si se les ve los puros ojos a las momias. Vamos a poner un poco más por acá. Oye, estos ojitos los compré en el súper, por si acaso. Sí, po. A ver. Vamos a hacerla así un poco más. Después le hago las otras líneas. Bueno, esa está quedando mejor. No, pues si ahora le vamos a hacer líneas para allá y para acá. Ay. Piden que te están pidiendo que hagas un gatito. ¿Qué es un gatito? Allá tengo dos gatitos. Arriba del auto están los dos gatitos. Sí. Es verdad. De aquí los veo. Pero así son los gatitos de la casa.
Bueno, ahí vamos. Vamos a ponerle ojo. Yo me agarro la mano porque tengo más pulso que... Pobre, pobrecito esto. Estos sí que quedaron de terror. Mira, esto más que momias parecen como monstruos realmente, como el monstruo del lago Neso. Pero se ven divertidos. ¿Qué, qué? Dime que a un niño chico no le gusta eso. Eso le va a encantar a un niño chico. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo con una de estas boquillas más anchas queda mucho mejor, pero yo no tenía, pues, y por más que busqué para comprar, no encontré. Así que dije, bueno, hay que con lo que uno tenga. Así que si ustedes tienen en la casa de estas bolsas de congelación tipo Ziploc, que esas bolsas, córtenle la punta así como una punta horizontal así. Así como a cosa que cuando les salga esto les salgan así como líneas gruesas. Eso tienen que hacer. Y después la orilla les pasan una espátula nomás para que les queden más bonitos, pero tampoco la idea es. Y yo siempre cuando hago así, pues hago los copetes para arriba. Yo nunca hago así como tipo. Voy a buscar una espátula para la orillita ponérsela un poco más. Pero poca cosa. Saludos a Puerto Montt. Puerto Montt, Puerto Montt, Puerto Montt. ¿Cómo están por allá con el coronavirus? Están encerraditos, me dijo una seguidora. Ay, oh, que me gusta cómo se ven, tan bonito. Saludos desde la Villa del Carmen. Desde la Villa del Carmen. ¿Quién es? ¿No es mi mamá? ¿Por ¿No? casualidad? Villarrica, Villarrica. Los Ángeles. Hoy nosotros que íbamos a ir a Villarrica, ¿te acuerdas? Yo tenía hotel y todo reservado. Oh, mira. Chillán, La Serena. Y pasó todo esto y hasta ahí nomás quedaron todos los planes. Temuco en cuarentena. Temuco en cuarentena. Yo pensaba que a nosotros nos iban a dar la apertura inicial y no, no la dieron nada. Saludos desde Concepción. Concepción, cuídense, tomen mucha vitamina D, por favor, los niños, vitamina D, es importante la vitamina D. Miren Limache. qué bonito. Saluditos para Osorno. Osorno. Ustedes digan nomás, mi marido dice todos sus saludos. Punta Arenas, Renca, Los Ángeles, el COVID muy mal. Sí, bueno, como en todos lados. Valdivia. Valdivia, tan hermoso que... Chillán va a pasar a fase 3. Nosotros llevamos como Dos 2 meses meses, en dos fase 3 meses. pegados. Bueno, por lo menos no hemos retrocedido. Quillota. Calama. Calama. Calama, nosotros estuvimos en San Pedro de Atacama y conocimos algo de Calama. La Florida, Recoleta. Valparaíso. Valparaíso, qué ganas de ir a Valparaíso. Qué ganas de ir al puerto a comer marisco. No, soy guagua. Punta Arenas. Punta Arenas Dos ya. meses llevan en cuarentena. Bueno, pero nosotros estuvimos aquí como 3 meses en cuarentena, Sí, ¿no? hasta que pasaron a la fase 2, sí. Claro, antes de pasar a fase 2, nosotros aquí en San Felipe tuvimos como 2 meses o 3 meses en cuarentena. Sin salir todo el invierno. La receta va a quedar subida. Sí, la receta queda en el Instagram de Sabor USA Chile. Ahí la pueden ver. Tu cuchen de manzana es sensación en mi hogar. ¿En serio? No se dice cuchen, se dice cujen. Ya, en España le digo cuchen, no sé qué. ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Ah, qué rico! Cujen de manzana, hace muy rico. Oye, no sé, el olor de la mantequilla maní me tiene así como. ¡Oh, qué rico! Saludos desde Maipú y desde Puerto los Padre Hurtado. Padre Hurtado, saludos. Mucho ánimo, chicos, chicas, mucho ánimo. Hagan estas cosas para que se entretengan.
Saluditos a la Serena. La Serena, felicidades porque se han portado todos muy bien, porque salió toda la Serena a fase 4, por lo que vi. Así que se han portado muy bien, parece. Saluditos desde la ciudad de Las Rosas, Puerto Varas. Ay, qué lindo Puerto Varas, a nosotros nos fascina Puerto Varas. Saluditos desde Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, qué lindo. Mi hija que vivió allá en Nueva Zelanda, ahora está en Corea del Sur. Oye, estoy re entretenida haciendo estos. Saluditos desde Yumbel. Está saliendo olor a Ancud, Buin, Casablanca. Saludos, saludos. A ver que te haga una inspección, a ver cómo van. Claro, inspecciona. ¿Podría ser alguno tuerto? Digo yo. Sí. Me dan un segundo porque voy a sacar esto. ¿Te queda uno? Terminando, nos vamos a poner en alguna. Saludos desde mi pieza, Michelle. Mi bebé que está en la pieza mirando a la mamá. Saludo a la bebé de la casa. Ella es la bebé junto a los gatos. Mi bebé tiene 23 años, para que sepan. Saludos desde Mulchen. Ese no lo había escuchado. Mulchen. Mulchen. Ajá. Sí. No lo había escuchado nunca. Hay partes que yo cuando estoy viendo el informe que dan del COVID y todo eso, y hay pueblos que no me digo, ¿y ese pueblo cuándo? ¿Dónde existía que no lo conozco? Para allá para el sur, uff. Una de pueblos que uno ni sabe. Ya. Vamos a dejar esta cremita por acá. Saludos a Vicente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, porque yo sé que siempre saludan a mi marido. Después está mi mamá ahí y mi mamá dice, oye, Vicente siempre lo están saludando y él nunca dice cuando lo saludan a él. Yo digo, tienes que decir cuando te saludan a ti. Tienes que darte tu lugar para que seas saludado, por supuesto, como ayudante. Vamos a ponerlos en una. A ver, vamos a ver si. Qué bonito se ven. Qué divertido se ven. Un saludito para Claudio Flores. Claudia Flores. Claudio. Ah, Claudio. Sí, de Barcelona. Ah, de Barcelona. Un besito, Claudio. Hasta esa maravillosa ciudad. Cuídate mucho. Mucho, mucho, mucho. Bueno, todos cuídense mucho. ¡Ay, Dios! Gracias a todos por los saluditos. Ahí está diciendo, ¿ven cómo lo saluda? Sí, qué obvio. Bueno, les voy a mostrar. Ahora, luego lo probamos, pero fuera de cámara. Sí, pues no me gusta salir en cámara, chicos y chicas. Bueno, aquí están los quequitos. Esos son los que hicimos ahora. Esos son los que hicimos ahora, exactamente. Pero están calientes, no se pueden ocupar porque tienen que estar fríos para ponerles el frosting encima. Preguntan cómo se llama la página donde está la receta. Se llama, aquí está escrita. Es el Instagram, aquí en Instagram. Tienen que seguirlos a ellos, Sabor USA Chile, y ahí van a estar la receta de los cupcakes, de los quequitos y del frosting. Y ya también les sirve para hacer cupcakes normales con copete. Bueno, la crema yo les di esta idea para que le hagan a los niños y se diviertan. Incluso los niños les pasan una bolsita y los dejan que ellos decoren y les pongan los ojitos. Los ojitos los encuentran en el súper.
La crema, la mantequilla de maní también, la salsa de chocolate también, o sea, todo lo encuentran en el súper, así que lo pueden hacer sin ningún problema. Aquí están. Y ahí muéstraselo para que los vean. Unos cupcakes del terror para que celebremos Halloween de una forma diferente y para que realmente la fiesta de Halloween en Estados Unidos se disfrazan los adultos, los chicos, toda la familia, porque es una fiesta, es algo entretenido, aunque no necesariamente se disfracen todos del terror. Pero es algo entretenido y hoy en día, como está la situación en todo el planeta, creo que sería divertido en casa, pues, hacer estos cupcakes, ver unas películas de terror, o hacer estos cupcakes junto a los pequeños, dejarlos que ellos se disfracen, les sacan fotos, los suben a las redes sociales, si preparan los cupcakes y sus niñitos se disfrazan, sáquenle fotos, súbanlo a las redes sociales, etiquétenme a mí, @ Silvana Cocina, etiqueten ahí aquí a Sabor USA Chile para saber que ustedes vieron el vivo, para saber que sus niños se disfrazaron y disfrutaron de estos maravillosos y exquisitos cupcakes con un frosting de mantequilla de maní rellenos de salsa de chocolate americano. Y bueno, eso ha sido todo por el vivo de hoy. Es una preguntita antes de eso. Okay. Te preguntan, ¿cuál es el mejor molde de cupcakes? ¿El de silicona o el de metal? Para mí el de metal, pero eso es cosa de gusto, realmente ambos te sirven, no hay problema. Y bueno, dicho todo esto, paso a despedirme de ustedes. Seguramente en noviembre volveremos con algunas cocinas en vivo. Les estaremos informando a través del Instagram de Sabor USA Chile para que vayan ahí. Ahí va a estar esta receta, ahí va a estar los ingredientes y va a estar esta cocina en vivo que hemos realizado, va a estar en su Instagram. Así que les mando millones de besos. Muchas gracias por haberme visto. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos muy prontito. Cuídense mucho. Les deseo mucha salud. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a todos.